Mila esker, etortzeagatik, egunon, buenos días. Bueno, nuestra intervención, ¿no?, y de Ana y mía, quiere ser un poquito una continuidad a la intervención de ayer de Raúl y, por otra parte, ser un poco introducción a la jornada que vais a tener hoy, ¿no?, que vais a la interesante jornada que vais a ver hoy. Entonces, bueno, yo creo que ayer ya con la exposición de Raúl nos quedó claro de que la diversidad sexual es algo intrínseco al ser humano. Todos somos sexuales, sexuados, sexuales, eróticos y amantes, y esto hace, o sea, y esto cada uno es de esta manera, en su manera peculiar. De esta manera somos todos sexuados, sexuales, eróticos y amantes de una manera única e irrepetible. A veces cuando hablamos de diversidad sexual y encima si hacemos búsquedas por internet sobre diversidad sexual, es posible que nos vengan solo conceptos de, bueno, pues homosexualidad, situaciones de transexualidad, pero hoy, como dice el título de nuestra charla, queremos ampliar la mirada y mostraros la diversidad, qué es la diversidad sexual, hasta dónde llega, ¿no? De todas maneras, estamos en una sociedad que no nos deja ser los hombres y mujeres que somos, porque hay unas normas, y ayer ya Raúl nos hablaba de ellas, que nos dicen lo que es normal, lo que no es normal. De hecho, bueno, pues en las consultas de los sexólogos y las sexólogas, una pregunta muy recurrente es: ¿y lo mío es normal? ¿Es normal que yo desee esto? ¿Es normal que me guste esto otro? ¿Es normal que tenga un coito a la semana? ¿Es normal que es normal, ¿no? Si realmente aceptáramos esa diversidad sexual de la que estamos hablando, posiblemente muchos dirían: claro, lo mío es normal, yo soy así, es mi forma de expresar, es mi deseo y no hay nada normal en ello, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que queremos es que, como profesionales de enfermería, que vamos a atender personas dentro de una diversidad, un mundo, un mar de sexualidades a las que tenemos que visibilizar, acompañar y, como decía ayer Raúl también, ¿no?, nuestra función va a ser que las personas se conozcan, se acepten y sepan vivir o gestionar eso de manera satisfactoria, ¿no? Ese va a ser un poco nuestro trabajo. Entonces, para visibilizar toda esta diversidad sexual, pues os vamos a explicar un poquito, mediante unas categorías, lo que implica esa diversidad sexual. Se me estaba olvidando comentar que luego vamos a tener un juego que lo vamos a hacer a través de los móviles, un juego que conoceréis todos, ¿no? Os vamos a poner a prueba, ¿eh? Vamos a haceros un examen, ¿eh?, porque esto es de la escuela de enfermería, ¿no? Entonces os vamos a poner a prueba con un examen. Entonces tened cerca vuestros móviles al final de nuestra, bueno, ya os indicaremos cuándo, para que podamos participar todos y todas, ¿vale? Vale, pues empezamos un poquito con la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual, imaginaros que en la vida, desde que nacemos, nos han tocado un montón de tarjetas, ¿no? Voy a ir presentando cada una de estas tarjetas, que van a ser categorías que nos van a hacer más diversos en nuestra sexualidad, ¿no? Más diversos en nuestra forma de, en nuestro ser hombre o mujer, en nuestra forma de vivirnos como hombre o mujer, en nuestra forma de desear, en nuestra forma de amar. Es parte, lo que vamos a presentar es parte de la diversidad, ¿no? Entonces, podemos empezar por la edad, ¿no? Una de las categorías que nos hace diversos es la edad. No es lo mismo nuestra sexualidad cuando somos pequeños que cuando somos más mayores o al final de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, características que podemos encontrar, pues es de 0 a 3 años, en la primera infancia, por ejemplo, lo importante es el apego. Es decir, ¿cómo nos vamos a vincular con nuestras figuras de apego? ¿Cómo esas figuras de apego van a resolver nuestras necesidades? Eso va a influir para posteriormente cómo desarrollamos nuestras relaciones interpersonales y cómo nos vamos a desenvolver en la intimidad. Más adelante, en la niñez temprana y preescolar,
son niños, aparece la curiosidad, ¿no? La curiosidad sobre temas sexuales. Entonces, ¿cómo se satisface esa curiosidad en estos niños y niñas? Eso va a hacer que este niño o esa niña va a tener una actitud más positiva ante la sexualidad, ante su sexualidad, o más negativa, ¿no? Según cómo se responda a esa curiosidad. En la niñez intermedia o escolar aparecen los roles, bueno, no es que aparezcan los roles sexuales ya estaban, pero sí que es verdad que el niño o la niña ya sabe si es niño o niña, ya se autoclasifica como niño o niña y piensa que los roles sexuales, o sea, ya es capaz de decir que los roles sexuales son relativos, es decir, que yo por ser niña puedo jugar al fútbol perfectamente o yo por ser niño pues no pasa nada que me pinte o que me pinte las uñas, ¿no? En ese sentido de los roles sexuales, ¿no? Que son no por ser niña tengo que hacer esto o no soy por ser niño tengo que hacer esto otro. Se viven como relativos, ¿no? Lo siguiente, bueno, después la etapa siguiente sería la adolescencia. Hemos puesto relaciones sexuales obligatorias aquí, pero sí que es verdad que podríamos decir que son las primeras relaciones sexuales, ¿no? Es donde normalmente se suelen iniciar, no tiene por qué, ¿no? Se pueden iniciar más tarde, pero sí que es una época en la que, bueno, pues está la presión por iniciarla, porque bueno, parece esa norma social de que parece que con cierta edad parece que hay que empezar, ¿no? En el tema de las relaciones sexuales, cómo se viven esas primeras relaciones sexuales, con miedo, con temor, con ilusión, ¿no? Pues todo eso. Más adelante, en la juventud, en la etapa de la juventud, digamos que lo más destacable sería la pareja, ¿no? Es cuando la gente pues, se empareja o no se empareja, ¿no? Son, bueno, pues cada uno o se empareja y luego llega un tiempo en el que no. Bueno, pues la pareja, digamos que es lo más característico de esa etapa. En la madurez o mediana edad, la maternidad o la paternidad sería un poquito, son edades en las que se decide ser o no madre o padre, ¿no? Ser o no ser, bueno, cada uno va decidiendo, ¿no? Luego, la adultez, de los 50 a los 65 años, pues llegan otros cambios, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, que de nuevo nos van a... van a influir en decidir qué mujer o qué hombre soy, porque esos cambios fisiológicos van a poner un poquito en, bueno, pues no soy la mujer que era antes, soy con estos cambios, soy así y me tengo que aceptar y voy a expresar, y, bueno, pues cómo acepto o cómo vivo estos cambios, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Luego en la vejez joven están los mitos, ¿no? Muchas veces parece que en esas edades ya, lo que nos comentaba ayer Fernando, ¿no? Pues parece que en cierta edad ya el deseo disminuye, parece que ya no tengo que tener deseos, ¿no? Si no, igual se me ve mal, parece que bueno, pues, hay ciertos cambios en el organismo que hacen que de nuevo nos tengamos que redefinir como hombres y mujeres y cómo expresamos y cómo vivimos eso, cómo nos expresamos. Más adelante, en la vejez media, pues están las pérdidas, ¿no? Muchas veces ocurre la pérdida de la pareja, la pérdida de las amistades, ¿no? Pérdidas también a nivel fisiológico, que también van a seguir influyendo en nuestra sexualidad, en cómo nos vivimos como hombres y mujeres. Y más adelante, en la vejez anciana, pues la dependencia, ¿no? Una de las características que podemos ver sería, o más definitoria, sería la dependencia. Son como pequeños toques de cada edad, ¿no? Otra tarjeta que nos toca es la identidad sexual, ¿no? La identidad sexual somos hombres, somos mujeres, hay personas que no se sitúan en ninguna de esas dos en ninguna de esas dos circunstancias, en ser hombre o en ser mujer, quien no se siente ni hombre ni mujer. Otra tarjetita sería la intersexualidad, los cuerpos, ¿no? Ayer, por ejemplo, decía Raúl, ¿no? Pues bueno, me ha tocado, tengo este cuerpo y no estoy de acuerdo con, pues, que tengo el pecho grande, tengo el pecho pequeño, tengo los muslos grandes, tengo los muslos pequeños y eso me influye en la hora de sentirme deseada o no, o de yo desear, o me influye en mi forma de verme como hombre o como mujer.
Pero aparte de eso, hay otras circunstancias, como son las intersexualidades, que bueno, pues muchas veces hay genitales externos que no están bien definidos, hay genitales externos que no, e internos que no coinciden con nuestro cariotipo. Hay circunstancias, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, en que hay o el síndrome de Turner, que son cromosomopatías, que por ejemplo en el de Klinefelter, pues en vez de, son varones que llegado la época de la adolescencia no al tener poca testosterona, porque sus testículos no son capaces de producir testosterona, pues lo que pasa es que en la pubertad no son capaces de desarrollarse de manera espontánea, digamos, y necesitan un aporte externo de testosterona. Entonces, todo eso también está influyendo en su manera de verse como chicos o como chicos en este caso, ¿no? Otra tarjetita que nos toca sería la orientación del deseo. En la orientación del deseo, pues tenemos, somos homosexuales, somos heterosexuales, somos bisexuales o, bueno, o no sentimos deseo hacia nadie, ¿no? Habría varias matices. En la erótica, pues la erótica también es muy amplia, ¿no? Cada uno tenemos nuestros deseos, nuestra forma de expresarnos y, bueno, pues hay gente que no se ha masturbado en la vida, yo me masturbo todos los días, yo unas veces, dos veces por semana, yo tengo orgasmos en el coito, yo no, yo tengo relaciones eróticas cada 15, pues cada uno tiene, ¿no? ¿Y qué es lo normal? Como te preguntan, sobre esto te suelen preguntar mucho, ¿y qué es lo normal? Oye, y yo tengo relaciones sexuales una vez al mes, ¿es normal? Pues yo qué sé, que es lo normal, ¿no? Tú sabrás lo que es lo normal para ti, para tu pareja. En cuanto a las peculiaridades eróticas, también cada uno, porque bueno, aquí podemos decir, jo, es que estas cosas son más son más desórdenes, ¿no? Son parafilias. Nosotros queremos sí que distinguimos lo que sería la parafilia de las peculiaridades que son comunes y universales. Digamos que hay grados, ¿no? Entonces son más comunes y universales de lo que podemos pensar y pueden centrarse en la fantasía, tenerlo solo aquí, o podemos pasar al acto, ¿no? Pero muchas veces la mayoría muchas veces se quedan en la fantasía, otras veces pasan al comportamiento, pero digamos que hay grados y nosotros nos referimos a esos grados en los que son más comunes de lo que, como decía, de lo que podemos pensar. Luego, si queréis, podemos hablar más de ello. Otra tarjetita que tenemos son las conductas de género, ¿no? En este caso he puesto las no normativas. Quiero decir, son expectativas, conductas que no se esperan, entre comillas, de un hombre o de un chico o de una chica, como puede ser pues un chico que se pinte las uñas o una chica que le guste las motos. Estas conductas que en principio en la sociedad entran dentro del bloque del de estereotipo de género masculino o del estereotipo de género más femenino, ¿no? También tenemos otra tarjetita, que es todos venimos de una cultura o de una moral. Entonces, bueno, pues hay muchas culturas y muchas religiones que nos marcan nuestra manera de cómo nos expresamos, de cómo del hombre o la mujer que somos, y esto también nos está influyendo en la diversidad. La pareja, si tenemos pareja, no pareja, como comentábamos ayer, pues el compromiso que tenemos con la pareja, los grados de fidelidad, parejas convivientes, no convivientes, los hijos, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, no es lo mismo, también lo comentaba ayer Raúl, ¿no? Una pareja que cuando esa pareja decide tener hijos, los tiene, y muchas veces hay mujeres que se centran más en su faceta de madres, la faceta de mujer o de pareja queda un poco más relegada, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego las enfermedades, ¿no? Las enfermedades influyen en cómo nos vemos como hombres o como mujeres. Ayer desde el público comentabais, ¿no? Pues pacientes con una ostomía. Pues desde luego no es lo mismo tener una ostomía que no tenerla.
no es lo mismo tener una diabetes que no tenerla. Todas estas circunstancias, situaciones patológicas, van a influir en cómo nos vemos en el hombre y la mujer que somos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo nos expresamos, ¿no? Entonces, esto es otra categoría que tenemos que tener en cuenta. Las capacidades, ¿no? Hay personas con diversas capacidades. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque esto también va a influir en cómo se ven y en cómo se expresan y en lo que desean, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también es otra tarjetita que nos toca. En definitiva, todas estas tarjetas, que puede haber más tarjetas, no quiere decir que solo sean estas, sino que puede haber más tarjetas, nos hacen los seres sexuados, sexuales, eróticos y amantes que somos, todos de una manera única e irrepetible. Entonces, nosotros cuando atendemos a un usuario o una usuaria, tenemos que ampliar nuestra mirada y entender que esa persona es única e irrepetible y nos tenemos que acercar a ella desde esta diversidad. Porque no es lo mismo atender a una persona que, como decíamos, puede tener diabetes, una ostomía, que a otra persona que tiene diversas capacidades, que no tiene otras. Entonces, bueno, pues hay que abrir nuestra mirada, como decía el título de nuestra ponencia, y cuando nos acerquemos a una persona, pues atenderle dentro de toda su diversidad. ¿Para qué? Para acercarnos de una manera sensible, cercana, como nos va a explicar ahora Ana, desde una actitud de cultivo, y por otra parte, para ayudarle a que se conozca, que se acepte y que se viva de una manera satisfactoria, ¿no? Yo creo que el objetivo de las enfermeras como profesionales que somos es ese, ¿no? Ayudar a las personas a que se acepten, a que se conozcan y vivan de manera satisfactoria aquello que son, ¿no? Y nada, entonces, pues bueno, pues esperamos haber podido ampliar esa mirada de la sexualidad y ahora Ana nos va a explicar un poquito cómo nos acercamos a esa diversidad. Vale, muy bien. Pues continuando, como veis, lo que hemos intentado es hacer un recorrido desde todos los conocimientos que adquirimos ayer, desde el plano teórico hasta el plano más práctico, ¿no? Desde lo que nos dicen los libros hasta luego cuando cada uno y cada una de nosotras está en la consulta o está atendiendo a determinada persona, ¿no? Como decía Loli, estos objetivos que nos planteamos en la atención a la sexualidad, de acompañar, de ayudar, de estar con la persona que ha recurrido a mí porque soy un agente de referencia, nuestro papel sería acompañarle a que esa persona se conozca, se acepte y se pueda expresar de una manera que le sea para sí misma aceptable y positiva y para que lo sea también con el resto de las personas con las que convive. No podemos, quiero decir con esto que no todo vale, ¿de acuerdo? No es que todo, pues yo tengo un deseo determinado y lo voy a satisfacer porque es mi propio deseo, no vamos por ahí, ¿vale? Lo importante, creo, en estos objetivos es hacer que mujeres y hombres se conozcan, se acepten y se comporten de tal manera que la convivencia de los sexos, que yo creo que hoy es el objetivo máximo que deberíamos como sociedad tener, seamos capaces de convivir con diferentes y diversas masculinidades y feminidades, cada cual con las suyas, porque hablábamos ayer de que somos intersexuales, es decir, que yo me acepte, yo acepte mi feminidad y acepte mis características más masculinas, porque eso no suele cultivarse, ¿vale? Si yo me acepto y yo me respeto, seguramente voy a aceptar y voy a respetar de una manera mucho más positiva a quien es diferente a mí. Y por tanto, esa convivencia de los sexos también se trasladaría a una convivencia sinérgica en el ámbito privado y en el ámbito público, en la cama y en la calle. ¿De acuerdo? Y cuando nos planteamos estos objetivos, estamos hablando de llegar a tener una sociedad donde convivamos
y nos entendamos dentro de la diferencia. Creo que en este momento social, lo sabemos, ¿no? No, las cosas no van por la convivencia, no va por el entendimiento de lo que es diferente a mí. Entonces, bueno, aquí nos situamos, ¿de acuerdo? En intentar, desde cada cual, desde su ámbito de actuación, de contribuir a que esta sociedad sea mucho más humana, donde nos respetemos y nos queramos y nos cuidemos mutuamente, ¿vale? Bueno, entonces, evidentemente, en este trabajo de analizar quién es... Perdón. En el papel que tenemos como profesionales, lo primero y más importante es hacernos una revisión de qué tenemos en nuestra mochila, qué tipo de valores y de actitudes son los que yo tengo. Si no hacemos ese primer análisis, es difícil que seamos capaces de dejar nuestros valores y nuestras actitudes en un lado para estar cerca acompañando a la persona que nos consulta. ¿Vale? Este currículum en educación se habla del currículum oculto, ¿no? El currículum explícito e implícito. Bueno, yo creo que esto sirve también para cualquiera de vosotras y de vosotros que podéis ser padres, madres, ¿no? De qué tipo de actitudes tenemos con respecto a la educación de nuestras criaturas, pero también como agentes sanitarios. Creo que es muy importante revisar esa mochila, porque si no la revisamos, lo que al final vamos a estar haciendo es vender nuestra moto y aquí no se trata de vender la moto de cada uno, sino lo que se trata es de acompañar a que la persona viva bien con su moto. ¿De acuerdo? Va por ahí el tema. Entonces, teniendo en cuenta que dentro de las actitudes hay una parte muy importante que es que una actitud nos empuja a actuar de una manera determinada. Por lo tanto, si no reviso, vuelvo a incidir en esto, si no reviso cuáles son esas actitudes, ¿vale? No me voy a dar cuenta de que mi disposición a actuar ante la persona que está delante es de una manera determinada. Ayer también en la mesa redonda se hablaba, ¿no? Si alguien me dice, es que me gustan los niños, ¿no? Y nuestra cara es cielos, ¿no? Lo primero que va a hacer esa persona es decir, no tenía que haber contado esto. ¿Cómo voy a gestionar yo este deseo si esta persona, esta profesional, no me pone esta cara? Que es la cara que se espera de toda la sociedad ante la declaración de este deseo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí nos parecía interesante compartir con vosotras el... ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, Efigenia Mezúa, del que ayer se hizo referencia, aunque no se le nombró, es el padre de muchas de las sexólogas que andamos hoy por este mundo, en el mundo de la península, no mucho más mundo. Él habla de que las actitudes ante la sexualidad pueden catalogarse, pueden clasificarse en tres tipos, ¿no? El eje de normatividad, el eje de combatividad y el eje de comprensividad. Y cómo él apuesta por este tercer eje a la hora de trabajar o de... En nuestro plano profesional, ¿vale? En nuestro plano personal podemos ser normativas, podemos ser combativas, pero en un tercer, en nuestra labor profesional, desde luego no podemos ir con estos dos, ¿vale? Y ahora os comento, os voy a explicar un poquito en qué consisten estos tres ejes, ¿vale? El eje de normatividad, lo vais a entender, parece que se trata de tontos, ¿no? No se trata de eso. Bueno, Efigenia Mezúa habla de cómo ante la sexualidad ha habido, se construye en todas las sociedades y en todo momento histórico, cada grupo humano ha construido una serie de normas que dice lo que está bien y lo que está mal frente a determinados aspectos de la sexualidad. En este caso, por ejemplo, pues he puesto un par de imágenes que tienen que ver con lo erótico, ¿no? Cuando las normas están... Bueno, vemos cómo el eje de normatividad tiene, por una parte, la clasificación de lo normativo prohibitivo y, por otra parte, las normas de permisividad. Es fácil si recordamos cómo nuestros abuelos, o igual la gente más joven, sus bisabuelas, ¿no? Cómo hablaban de lo que habían recibido en su educación, siempre hablaban del poder de la Iglesia. No estamos hablando de tiempos del franquismo, donde las normas
estaban clarísimas cuáles eran las normas sobre sexualidad y estaban dentro de lo prohibitivo. Estaba prohibido tener relaciones eróticas, no relaciones eróticas antes del matrimonio, incluso, yo qué sé, llevar un escote, por ejemplo, o enseñar las piernas, o besarse antes del matrimonio, o tener una relación dentro del matrimonio que no fuera una relación o una práctica erótica que no fuera conceptiva, ¿vale? Aquello de, yo qué sé, relaciones bucogenitales estaban totalmente descartadas, ¿no? Como vemos, existían estas normas, ¿eso quiere decir que todo el mundo en aquella época las respetara estas normas? ¿Sí o no? No, ¿vale? Porque una cosa es el escaparate social donde decimos lo que o enseñamos lo que está admitido en esa sociedad y luego otra evidentemente es lo que yo hago con mi propio deseo en la trastienda, en la alcoba, en la casa, ¿vale? En el hogar. Pero evidentemente tenía una influencia y hoy y vemos a muchas mujeres y muchos hombres que relatan esa educación y cómo fue supercastradora, ¿no? De todos esos deseos y de la manera especial que tenían de mostrar de ser hombres y de ser mujeres. El eje normativo prohibitivo hoy en día está bastante de capa caída, pero sin embargo eso no quiere decir que no haya nuevas normas. Son las normas que hablamos desde la permisividad. Son normas, siguen siendo normas, es decir, que nos dicen desde un agente externo lo que está bien y lo que está mal. En ese sentido, por ejemplo, hoy en día yo creo que lo tenemos muy claro. Chicos y chicas más jóvenes en la asesoría de sexualidad lo vemos mucho, casi todos los días. Vemos cómo hay gente que se preocupa porque pues resulta que la norma de permisividad en este momento es... ¿Me vais a permitir usar palabras que igual en otros contextos no se usan, ¿vale? Bueno, pues si llegas a una edad determinada sin haber follado, la cosa va mal, ¿no? Si tienes 20 años y nunca has tenido una relación de penetración, eres rarita, rarito, friki, ¿y quién quiere ser friki? ¿No? Nadie. Todo el mundo queremos entrar por el callejón que nos conduce por el camino adecuado. Por lo tanto, estas normas de permisividad, de hazlo cuanto antes mejor, etcétera, yo creo que lo veis, ¿no? O sea, lo tenéis, lo vemos en referentes de televisión, de medios de comunicación. En fin, ¿qué vemos? Como estas, tanto las normas prohibitivas como las normas permisivas no nos llevan muy, muy lejos, ¿no? Por lo menos a la aceptación personal. Esto no quiere decir que cada uno no pueda vivir bien con estas normas en su intimidad, ¿vale? Otro segundo eje que plantea Efigenio es el eje de la combatividad. Este eje también es bipolar. Por una parte, vemos que hay combate ideológicamente atacando... ¿Está bien? ¿No se ve nada? Bueno. Sí, vale. Están las actitudes de ataque y de defensa. Estas actitudes parten desde lo ideológico, ¿vale? Desde lo político, desde la reivindicación. ¿Están bien? ¿Están mal? Cada uno, cada una, tiene sus propios valores, sus actitudes y ahí está. He puesto dos imágenes porque el tema de la interrupción voluntaria del embarazo vuelve otra vez a la palestra, ¿no? Ya estamos volviendo otra vez a hablar de si hay que recuperar la ley del 95 o no, ¿vale? Tenemos unas actitudes combativas impresionantes atacando lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, de manera voluntaria, y por otra parte las de defensa. Tiene que haber una ley que permita... Como veis, esto está en el plano más político y más reivindicativo. Es interesante que, bueno, desde el movimiento feminista, por ejemplo, se está efectivamente a favor, en defensa de una ley amplia que proteja a las mujeres y la decisión de las mujeres de llevar adelante un embarazo. Como profesionales, mirad que he puesto un ejemplo, ¿no?, que nos atañe directamente. Podemos estar a favor o en contra del aborto, pero a lo mejor cuando viene una chica jovencita que quizás no llega a los 18 años planteándonos que tiene un embarazo no planificado, quizás tengamos que dejar de lado nuestros propios valores, estamos a favor o en contra de... Nos puede parecer, ¿no? Nos puede parecer una... No sé si aberración, no. Nos puede parecer algo terrible que alguien de 16 años decida
o 15, el otro día atendía a una chica de 15 años, ¿no? Que está planteándose llevar adelante el embarazo, puede parecer, dependiendo de dónde estemos, como con 15 años se va a ser una madre responsable, ¿cómo va a ser posible que esta chica pueda tomar esta decisión? O lo contrario, ¿no? Es decir, tiene que continuar adelante con el embarazo. Nuestro papel, esto es lo que yo creo, lo que nosotras creemos que es lo más interesante, no sería tanto estar a favor o en contra, el decirle a esa chica lo que tiene que hacer, sino colocarnos en este tercer eje, que es el eje de la comprensividad. En el eje de la comprensividad ya no hablamos de polos, ¿no? De que se está a favor o se está en contra, de que hay una norma prohibitiva o una norma permisiva, sino de lo que estamos hablando es de un continuo, ¿vale? Que va desde la empatía hasta el cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro papel no es tanto decir a la persona lo que tiene o lo que no tiene que hacer, sino que tendríamos que ser capaces de ponernos, como dice la palabra empatía, ¿no? Ponernos, ser capaces de ponernos en el zapato de esa persona. Pero no solo ser capaz de ponernos en su lugar, sino también considerar que lo que esa persona piensa, siente, es tan válido como lo que yo puedo pensar o sentir. Entonces, quedarían fuera, desde luego, todo lo que tiene que ver con enjuiciar, con valorar lo que esa persona nos está contando. Desde luego, si yo tengo una actitud comprensiva, estoy abriendo la puerta para que esa persona sea capaz de contarme lo que realmente piensa o siente. ¿De acuerdo? Si no, se cierran en banda, lo sabemos, ¿no? Si vamos a una consulta y nos... porque, bueno, lo quiero decir que vosotros sois profesionales, pero también sois usuarios, ¿no? Y os pasa, cuando sois usuarias de un servicio sanitario, ¿qué esperáis? ¿Cómo os sentís cuando sois recibidas? ¿Os miran a los ojos? ¿Nos miran a los ojos? ¿Tienen una escucha activa, no? ¿Pasan de lo que digáis? ¿Están atendiendo el teléfono a la vez que pasan la consulta? ¿Están tomando notas y no te miran directamente a la cara? ¿Vale? Todas estas cosas están ahí, ¿eh? Entonces, bueno, por ahí vamos, ¿vale? Ser capaces de posicionarnos en este eje. Va por ahí. Ayer hablaba con Elena sobre esto, tuvimos una conversación como muy rápida, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros valores? ¿Los dejamos en casa? No, no podemos no tener valores, no podemos no tener determinados pensamientos, sentimientos, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos que intentar es ponernos en el lugar de esa persona, porque lo que queremos es acompañarle, es hacer que se sienta más a gusto consigo misma, ¿de acuerdo? Y siempre, desde luego, desde la convivencia y desde la sinergia. ¿Vale? No olvidemos ese objetivo tan importante. Ser capaces de contribuir a que en esta sociedad nos entendamos y nos podamos expresar de una manera que nos haga sentir mejor a todo el mundo. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ahora ya llega el juego loco de la mañana. Lo que queríamos era... Preparar los móviles. Preparar móviles. Bueno. Kahoot, ¿conocéis, no? ¿Habéis hecho? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues entrar en Kahoot, por favor. Le doy al play. Kahoot, ya veis cómo se escribe, lo pone arriba. K-A-H-O-O-T. Y ya en Google ponéis eso y ya os sale la página. Antes de empezar le voy a... antes de empezar le cuento un poco eso, hago la unión, ¿eh? De qué queremos con esto, ¿vale? Espero que no haya problemas técnicos. Oye, que antes ha funcionado muy bien. A ver... Ah, sí, vale. Espera, antes de empezar a jugar, Sí. Pero espera que salga, sí. Sí. Bueno, ¿en qué consiste este juego? Decíamos...
Espera un poquito, Ana. Entonces, si vais a Kahoot, ya sabéis que hay arriba tenéis que poner un número que en principio tendría que salir en la pantalla y luego ya entrar. Y luego tenéis que poner un nick. Sale otra pantalla que pone nickname. Pues ahí poner un nombre, el que queráis, y luego entrar otra vez. Pero para eso primero me tiene que salir, por favor, necesito un técnico, porque no se carga el juego. Bueno, si no tenemos plan B, ¿eh? Tenemos plan B, sí. A, B, C, tenemos cuatro planes. Bueno. Todos lo tenéis el Kahoot en la pantalla, ¿no? Salvo nosotros. Salvo nosotras, todos lo tenéis, ¿no? Sí. Sí, ¿habéis conseguido? Ahora solo falta entrar el número, ¿no? Vale, el número que tiene que salir ahí. Vale. A ver si viene un técnico. Vamos a ver. Bueno, continúo mientras. Mientras se carga la página. Bueno. Bueno, lo que os comentaba, estábamos hablando de las actitudes, ¿no? De lo interesante que es, por una parte, hacerse una revisión de qué es lo que pienso, de qué es lo que siento yo con respecto a determinados temas, porque eso me va a posicionar de alguna manera ante la persona que recurre a mí con una consulta, ¿vale? Entonces, lo que planteábamos a través de este juego, vais a ver, son cuatro situaciones. Empezamos cada situación, es un enunciado, una persona que dice determinada cosa, con tres posibles respuestas. Puede que haya respuesta correcta una, que sean dos o que sean las tres, ¿eh? A veces es un juego, ¿eh? No, como no os vais a llevar premio ni nada, porque no... Bueno, igual en el certificado puede poner 88% de respuestas acertadas, no. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué? Esto es anónimo, lo sabéis, es un juego, por lo tanto podéis responder lo que os salga de las narices. No hace falta una reflexión muy profunda, porque cuando reflexionamos profundamente, quizás no vamos realmente a nuestras propias actitudes, sino que a lo mejor vamos a lo que es políticamente correcto, o a lo que hay que decir, mostrar... ¿Vale? Entonces vamos a ir sobre todo a ver qué es lo primero que os sale, ¿vale? Ante una situación determinada, un enunciado determinado, ¿qué es lo que os sale responder, ¿vale? Sí, dale más rollo, Ana, que no. Bueno, como te llevo un micrófono de Madonna, pues ya sabéis qué voy a hacer ahora, ¿no? No. Vale. Qué bien que colaboráis a que pase un poco el tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? Porque luego igual no tenemos tiempo para las preguntas y ahora... ¿Algo de lo que tanto Loli como yo hayamos planteado os parece alguna...? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, aprovechando que tenemos tiempo, sí. Soy Iván, profesor de la escuela. Quería preguntaros, habéis comentado que mucha gente os pregunta qué es normal y qué es normal. Pues podríais decirnos igual qué es la contestación que dais cuando una persona que os describe cualquiera de esas características que habéis comentado, qué es normal y qué no es normal. ¿Qué es lo normal para ti? La respuesta, si hablamos desde el eje actitudinal de comprensividad, ¿cuál sería la respuesta? Espera, a ver. Ya, sí. Perdona, Iván. Lo normal o lo no anormal. La normalidad o la anormalidad. Desde el eje de comprensividad sería volver a hacerle la pregunta a la persona, ¿para ti qué es normal? ¿Vale? Si hablamos, para muchas personas la normalidad se refiere al porcentaje de si algo es habitual o no dentro de un contexto, ¿no?
cuando la persona lo que quiere es ser reconocida. Vale. Bueno, igual luego. Sí. Vale. ¿Te emplazamos la pregunta luego, Iván? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, metéis el número que aparece en pantalla y vemos que está 128, 100, ¿quién da más? 134, ¿quién da más? 142. ¿Cuántos somos, Mila? Muy bien. Esto se anima. Nos da el tiempo, ¿eh? No, pero luego se hace... Ah, 200... Más gente. ¿Quién falta? Bueno, parece que nos estancamos en 258. Bueno, pues no. Ya decía yo que estaba tan nerviosa porque, claro, es que era un foro muy grande. Bueno, nos estancamos aquí, entonces empezamos a jugar, ¿vale? 260. Venga, vamos, Primera pregunta. ¿Estoy puesta? Sí, ¿no? Sí. Estás puesta, sí. Soy gay y no tengo relaciones sexuales por miedo a la ETS. Primera respuesta, normal, los gays son unos promiscuos. Efectivamente, casos de ETS están creciendo entre gays. No, no hay grupos de riesgo, sino conductas de riesgo. Oye, se ve que este público tiene mucha costumbre de hacerlo, ¿eh? Fíjate cómo han respondido en nada. Ya está. Vale. ¿El número? 270. Ah, estaba ahí. Ya no sé. ¿Alguien sabe el número que aparecía el código? ¿Eh? Ahí va. Perdón. Que pido para atrás. Vale. ¿Eh? O sea que habéis respondido. Ay, es que no sé. Dile a... 5, 6, 4, 4. Ah. Vale. Entre las personas que están ahora mismo en esta sala, la inmensa mayoría considera que no hay grupos de riesgo, sino conductas de riesgo. Muy bien. A ver, entonces, desde el eje de la comprensividad está muy claro, ¿no? No estamos valorando ni enjuiciando a las personas, sino lo que nuestra labor sería ver en concreto qué tipo de conductas de riesgo tiene esa persona, ¿vale? Y cómo ayudarla a no tenerlas. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en una sociedad, tenemos una moral, nosotros hablamos de moral sexual cultural. Nuestra moral sexual cultural, desde luego, tiene una valoración bastante negativa de lo que es la homosexualidad, ¿no? Lo sabemos. Hoy todavía nos cuesta el poder incluso considerar que la homosexualidad debe estar y tiene que tener la consideración de estar al mismo nivel que la heterosexualidad. Desde la sexología, para intentar entender mejor esto, hablamos de orientación, cuando hablamos de homosexualidad o de heterosexualidad, estamos hablando de orientación del deseo, o mejor dicho, de orientación sexual del deseo erótico. Es decir, mi deseo erótico se dirige hacia mujeres o hacia hombres, o mejor dicho, como Raúl comentaba ayer, hacia sujetos sexuados. Es decir, que yo no deseo personas en general, ¿vale? Sino que deseo a alguien que me atrae, por quien me siento atraído por unas determinadas características, ¿vale? Entonces, para poder solventar esta confusión que a veces se tiene con el tema de la homo o heterosexualidad y de la orientación del deseo, un sexólogo, si queréis luego hablamos de quién y cómo, tal, para no meterme mucho en líos, habla ya no de considerar o no hacer categorías en cuanto a homo y
heterosexualidad, sino andrerastia y ginerastia. Andrerastia, a ver, alumnas que hay por ahí, ¿eh? ¿A qué os acordáis? No, sí. Cago en la mar. Sacaste buena nota encima. Andrerastia, deseo hacia hombres. Ginerastia, deseo hacia mujeres. Por lo tanto, mujeres lesbianas y hombres heteros serían ginerastas, ¿vale? Mujeres heteros y hombres gays serían andrerastas. Esto, entonces, nos como veis, el continuo de la andrerastia y la ginerastia es muy largo. Puede haber personas que en un momento determinado vayan girando, girando, moviéndose un poquito a lo largo de este continuo, ¿vale? Más temas con respecto a esto. La promiscuidad. ¿Es verdad? Lo vemos en comentarios, en cómo se dan determinados datos sobre el aumento de la incidencia de determinadas infecciones de transmisión genital. Ay, mira, otra cosa que no os comentaba. ¿Por qué hablamos ayer? Creo que también hubo alguna de las ponentes que habló de infecciones de transmisión genital y no de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual podría ser la hemofilia, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, nosotros no hablamos tanto de enfermedades de transmisión sexual, que sería a través del ser sexuado, sino a través de los genitales. Entonces, es verdad que hay una erótica cuyo deseo se despierta más fácilmente, que pueden tener más relaciones eróticas, pero no tanto porque se sea gay, sino porque se tiene un deseo de ese tipo. ¿Vale? Que evidentemente este deseo también puede existir entre hombres heterosexuales, desde luego, es una característica que se da más en general entre hombres, ¿eh? El que el deseo se despierte a ver cómo lo digo esto, ¿eh? Porque iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, dentro del mundo gay, los cuartos oscuros son algo que se da más habitualmente, ¿vale? Que entre el ambiente lésbico, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres con un deseo, los hombres, mejor dicho, las personas con un deseo más azul, pues tienden a tener relaciones eróticas sin que importe tanto cuál es la persona con la que se tiene esa relación erótica. ¿Vale? Entonces, bueno, hablamos entonces de efectivamente los casos de ITGs están aumentando en determinados, se están haciendo muchas más campañas entre hombres que tienen relaciones eróticas con hombres, ¿vale? Pero es muy importante que volvamos a tener en cuenta que el problema está en qué tipo de. El problema del aumento de las ITGs está en qué conductas de riesgo se tienen, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues vamos con la segunda pregunta. UPyD ya. UPyD va ganando. Segunda pregunta. Soy anorgásmica. En el sexo con mi novio no me corro ni eyaculo. Respuesta. El orgasmo vaginal es el verdadero, mejor con eyaculación. Alcanzar orgasmos durante el coito es poco probable. La anorgasmia es cuando no sientes orgasmos de ninguna forma. Vais rápidos, ¿eh? Vais rápidos y rápidas. 270, ¿no? Era más o menos. ¡Ale, ánimo! Venga, falta alguno por ahí. ¿Alguna? Va, va, va. Ya, ¿no? 70. Eso es, ahí, ahí. Vale, vemos también que la mayoría de las respuestas han ido a la respuesta amarilla, que es la anorgasmia, es cuando no sientes orgasmos de ninguna forma. Hay otro porcentaje interesante también que dice que alcanzar orgasmos durante el coito es poco probable. Bueno, en este caso no hay una sola respuesta correcta, podrían ser más, pero vamos a analizar un poquito la pregunta y las respuestas. En la pregunta tiene trampa también. La pregunta tiene trampa porque dice, soy anorgásmica, en el sexo con mi novio no me corro ni eyaculo. Bueno, esta consulta es verdadera, es real, se nos hizo en la sexoría, una chica vino con esta
es que tengo un problema, estoy con mi novio, no tengo orgasmos y además no me corro, no me corro en el sentido, porque luego, claro, la palabra correrse es polisémica, tenemos que preguntar a la persona qué es para ella correrse, ¿vale? Si está hablando de orgasmos, si está hablando de eyaculación. Y la eyaculación femenina hoy en día, estamos viendo cómo está empezando a convertirse también en una norma dentro de lo que es la erótica, ¿vale? Esto es influencia de la pornografía directamente, ¿no? Entonces, muchas mujeres están empezando a problematizar lo que no es, lo que es normal, ¿no? Una situación normal en cuanto a habitual, ¿vale? Entonces, lo de en el sexo con mi novio no me corro ni eyaculo. Primero, ¿qué es eso de en el sexo con mi novio? ¿Tenemos sexo o somos sexo? ¿Vale? ¿Qué? ¿Tenemos? ¿Somos? Vale. Como veis, la palabra sexo se le ha quitado mucho contenido. Empezó hablándose del sexo como lo que diferencia a mujeres y a hombres, o lo que nos va diferenciando, para luego utilizarse como sinónimo de genitales. Le toqué el sexo, ¿vale? Y a partir de ahí se le quitó más contenido para acabar hablando de lo que se hace con los genitales. Entonces, volvemos a no tenemos sexo, sino que somos sexo, ¿vale? En cuanto a correrse y eyacular, lo que digo, tenemos que verificar qué es para esa persona correrse, si estamos hablando de orgasmos o de qué. Si hablamos de la llamada eyaculación femenina, a ver qué pasa. Entonces, con respecto a las respuestas, en este caso la consulta real que existió, esta chica en concreto se masturbaba y tenía orgasmos, pero no consideraba que eso fuera lo importante, porque lo importante no es cómo, qué siento yo, sino lo importante es cómo, si la pareja se siente satisfecha, si yo soy capaz de tener orgasmos con mi pareja y si encima es a través del coito, mucho mejor. Es otra norma, ¿vale? Incluso a veces es como, bueno, además de tener orgasmos en el coito, tengo que tener orgasmos a la vez que mi pareja y no hay nada más difícil que tener o sentir un orgasmo con mi pareja. Otra de las cosas que tiene que ver con la normatividad y la permisividad de esta sociedad es considerar que las mujeres tenemos que tener orgasmos. Tenemos que. ¿Os acordáis que hablábamos ayer del deber y del deseo? No tenemos que tener orgasmos. No tenemos que alcanzar, porque además los verbos que se utilizan también para la palabra orgasmo es de finalidad, de conseguir, ¿no? Alcanzar una meta. La meta, el objetivo de un encuentro erótico no es tener orgasmos o alcanzar orgasmos, sino disfrutar con lo que hacemos. Es más importante cómo me siento que lo que hago, ¿vale? No es más importante tener muchas relaciones o tener pocas, sino haciendo lo que hago, cómo me siento, ¿vale? Por ahí va el tema. Entonces, bueno, pues eso, lo importante, fijaros que el deber este, hace a nuestras abuelas no les importaría un pito haber tenido orgasmos o no, seguramente no entraba dentro de lo que creían que tenían que haceros sentir, ¿vale? Entonces, cuidado, a ver qué hacemos en las consultas también de no transmitir esta idea de quien llega a vuestra consulta y dice, es que no tengo, ¿qué tienes que hacer? Ay, chica, te lo tienes que mirar, porque ¿cómo puedes tener una sexualidad satisfactoria si no tienes orgasmos? Cuidado con qué vendemos, ¿vale? Venga, pues vamos a la tercera situación. UPyD, ¿eh? Joder. Se ha roto el condón, pero no tomar el aposcoital es malísimo. Respuestas. Hay que valorar si es necesario tomarla. Es una bomba hormonal. 3 veces en la vida puede causar esterilidad. Hay que tomarla siempre que se rompa el condón. Ánimo, esos 20 indecisos, indecisas. Ya. Venga, esas 10 indecisas o indecisos. Oh, pues ya.
Bueno. Vale, la respuesta es la mayoría de la gente consideró que hay que valorar si es necesario tomarla o no. Hay algunas personas que consideran que hay que tener cuidado con este tratamiento y alguna también que dice que hay que tomarla siempre que se rompa el condón. Vale. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta, bueno, también es una consulta que ha existido. Bueno, esta la verdad es que existe casi todas las semanas, ¿vale? Sabemos hoy en día, seguramente lo hayáis oído vosotras también, cómo el tratamiento postcoital o la píldora del día después entre la gente joven se ha extendido un bulo que habla de que, como aparece en esa respuesta, se habla de bomba hormonal, lo dicen así. Hablan de que tres veces en la vida, bueno, es que te quedas estéril. Esa información, cuando se extiende mucho, podemos llegar a creerlo. Ya no hablamos de que es un bulo, sino que es una verdad. Si una joven piensa que eso es así y el mes anterior ha tomado una postcoital porque lo ha necesitado, probablemente en este ciclo no la tome porque tiene probabilidades de tener una esterilidad en el futuro, ¿vale? Tenemos que ir en contra de todos los bulos también que están extendidos con respecto a determinados medicamentos, ¿no? Pero también tenemos que tener... Yo, fijaros, que dentro de varias jornadas de anticoncepción a las que he acudido, he oído desde a una ginecóloga que hablaba de que hay que tomarlas todas las necesarias y si en un mes hay que tomar cuatro, se toman cuatro en un ciclo. Digo, ¿cuatro en un ciclo? Ostras, no sé yo hasta qué punto estamos medicalizando todo esto. Igual no es importante cuántas se toman, sino es importante saber si realmente es necesario tomarlas, ¿vale? En muchos casos, fijaros, os voy a contar este ejemplo, que bueno, en clase creo que lo cuento muchas veces. Chica llama por teléfono y pregunta a ver dónde puede conseguir la píldora del día después. Nuestra pregunta, evidentemente, si estamos en el eje del cultivo, de comprensividad, es hacer una respuesta, ¿vale?, que considere que su pregunta tiene cabida, pero luego es intentar saber si realmente tiene que tomarla o no. En ese caso, la chica decía, jo, pues es que mira, disculpadme un momento antes de decir lo que ella dijo, si me muevo en el modelo erótico coital y alguien me pregunta dónde puede conseguir la poscoital, yo voy a pensar que esa chica tiene una relación de penetración vaginal con eyaculado, ¿vale? Y entonces directamente tiene que tomar la poscoital. Si yo salgo de ese modelo erótico coital y me planteo que a lo mejor hay otras probabilidades, otras posibilidades de una erótica compartida, igual hago otras preguntas, ¿sí? Y desde ahí, bueno, le pregunté a ver qué tipo de conducta había tenido. Bueno, pues me dijo, el chico eyaculó, estábamos jugando, nos estábamos masturbando, el chico eyaculó en mi pubis y luego jugó con mi vulva. Entonces, igual, pues algún espermatozoide, sabéis que hay espermatozoides que son supermanes, ¿no? Pues quizás algún espermatozoide cruzó y tal, y llegó a las trompas de Falopio y se produjo una fecundación, ¿no? Bueno, por lo tanto, no siempre hay que utilizar el tratamiento poscoital. Hay que preguntar primero, ¿vale? Muy importante salirnos de ese modelo para saber qué es lo que ha pasado. Y por otra parte, si hay eyaculado intravaginal, sí o no, es importante, ¿no? Muchas veces es, no, es que el chico estaba con mi novio, metió el pene un poco, luego nos dimos cuenta que el condón se había quedado fuera, entonces salió, si el líquido preseminal no lleva espermatozoides, quiero decir que primero habrá que preguntar si ha habido una eyaculación anterior o no, ¿vale? Si ha habido una eyaculación anterior, puede que ese líquido preseminal lleve espermatozoides, pero si no, igual no. Entonces, a veces estamos sobremedicalizando porque nos movemos en un modelo determinado, ¿vale? Entonces, bueno, considerar todo esto. Y vamos a la cuarta. No aguanto nada, así que me agobio con mi chica. No disfruta. Respuestas. Es un chico un chico ginerasta. Tienes un problema de eyaculación precoz, míratelo. Es probable que cuanto más te agobies, menos dures. Dures con S, no con X. Objetivo del coito, llegar al orgasmo, ambas, tú y yo, y mejor a la vez.
¿Vale? Ana, Ana. Ana. Ya, ¿no? La correcta, bueno, la correcta no, la que más votos ha sacado es probable que cuanto más te agobies, menos dures. Hay quien piensa, alguna persona, que el objetivo del coite es llegar al orgasmo ambos y mejor a la vez, y hay alguna persona que dice, joder, majo, tienes un problema, míratelo, porque... Volvemos otra vez a la moral sexual cultural y al modelo de erótica de nuestra sociedad. Hablábamos ayer cómo no hay relaciones eróticas completas, todas son completas, no hay una relación que sea mejor que otra. Tenemos que ir combatiendo este modelo coitocentrista. ¿Cómo podemos combatirlo? Pues precisamente también si hay alguna persona que viene a la consulta con esta preocupación, quizás tenemos que sacarle de ese modelo, hablar de que lo importante no es su pene. El pene no es tan importante para el placer femenino porque, como comentábamos, la anatomía vaginal hace que solamente el primer tercio sea sensible, por lo tanto, ni cuánto tiempo se esté en el coito, ni cuánto se dure, ni cuánto de erección se tenga, es importante para el placer. Sí, para el placer femenino, si nos metemos en este modelo de yo, hombre, soy el responsable del placer de ti, mujer, ¿vale? Nadie es responsable del placer de nadie. Todo el mundo debería ser dueño y dueña de su propio placer, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para quitar responsabilidades a los chicos y a las chicas, ¿vale? A unos y a otras. Y volvemos al objetivo. El objetivo de un encuentro erótico es estar a gusto y estar bien. No deberíamos quitarnos metas. Y vuelvo también al modelo pornográfico. ¿Qué tipo de hombres aparecen? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de conductas? ¿Cuánto, no? ¿Qué erecciones se tienen? ¿Qué tamaños de penes hay? ¿Qué tamaños de eyaculaciones, ¿no? Que llegan, el gotelé, se plantea. ¿Vale? Este es el modelo que nos están vendiendo. Entonces, muchas veces, Raúl lo comentaba ayer también, ¿no? Si alguien no ha accedido a una erótica compartida todavía, porque es por ciclo vital, no le ha tocado todavía, y el único modelo erótico que tiene es el pornográfico, pues nos encontramos con que se está problematizando y que en nuestras consultas vamos a atender mucha gente que viene problematizando cosas que no son problemáticas de entrada. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Algo más con respecto a esto? Vale, pues el tema de la eyaculación precoz, es verdad, cuanto más estés en el otro, en la otra, menos estás en ti. ¿Nos arriesgamos a ver si les ha gustado o no? Ah, Ana, ¿sí? Sí. Sí, venga. Ala, pues valorar. A ver qué os ha parecido. Esto es un riesgo, recomendado, ¿eh? Recomendado, ya está, ¿no? Sí. Bueno, están contestando ahora. Tengo que volver a... Sí. Esto es un riesgo, ¿eh, Ana? O sea, nos acoplamos. Y es que volver a la... Sí, bueno, de todas maneras, las preguntas. Las últimas tres, pues sí. En dos minutos. Sí. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Vale, terminamos ya. Muchas gracias por. Espera, todavía. Bueno, estamos ahí, ¿no? Sí. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Está en esta misma, ¿no? Sí. Para finalizar, entonces, con respecto a lo que hablábamos de la importancia de la revisión de las actitudes, también es interesante y es importante que como colectivo, como profesionales que atendemos a personas, a sujetos sexuados, también hagamos
sería interesante que hiciéramos un trabajo colectivo también de reflexión, cada uno y cada una en su ámbito de trabajo, con el fin de que podamos consensuar, ¿no?, el tipo de atenciones que vamos a... ¿Qué hacemos con las personas? ¿Cómo vamos a...? A veces, ¿no?, dentro de la enfermería, yo os he oído, ¿no?, cómo a veces, si estáis dos profesionales en una consulta, que una haga de observadora para ver la otra cómo actúa, esto puede ser interesante, no como vigilarnos, sino para aprender juntas, ¿vale? ¿De qué tipo de mensajes podemos estar transmitiendo a través de la comunicación no verbal, que también es tan, casi tan importante como la verbal? Entonces, eso, bueno, consenso, reflexión colectiva, ¿vale? Partiendo siempre, recordad, desde el eje actitudinal de la comprensividad, Sería interesante, evidentemente, que todos los y las profesionales de la sanidad también tuvierais una formación mínima en sexología. Creo que es muy importante para luego ir de otra manera. Tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Esto también lo podemos hacer frente a la persona usuaria que nos atiende. No pasa nada por decir, mira, yo sobre esto no sé, no te preocupes, que lo voy a mirar y lo consulto, ¿vale? Creo que es más interesante esta actitud de humildad porque nos acerca mucho más a esa persona. Mirar, bueno, esto ya lo he dicho, hablar sobre sexualidad, lo comentábamos ayer, qué importante es abrir esa puerta, porque puede que la persona que va a la consulta se tire media hora hablando de las gaviotas que pasan por el cielo porque no se atreve a sacar el tema. Entonces, si la persona que viene con una consulta relacionada con la erótica o con lo sexual no se atreve y ve una puerta abierta, puede seguramente... pueda dar el paso de hacer la consulta, ¿vale? Vale. Y eso es todo, por mi parte también. Listo, ¿no? Y ahora igual podemos... Termina. No sé si te hemos contestado a Iván... Te hemos contestado a la pregunta. Me he hecho una pregunta recíproca, quiero decir, pero. Ah, vale. Pues, no sé si podéis ampliar la contestación a eso. Pues, completarla, quiero decir. Me decías, yo te llevo a tu consulta y te digo, tengo ese tipo de conducta y que es normal. Pero para ti es normal. Pero eso es, claro, al final. Solamente mi conducta para mí sea normal. Uh-huh. No sé si claro. Dais algún tipo más de consejo o de orientación cuando alguien nos comenta algún tipo de conducta. Yo creo que es devolverle la pregunta, ¿no? Si es lo normal o no, porque al final, dentro de la diversidad que os hemos mostrado, que cada uno tiene su tarjeta, cada uno viene con... Y estas tarjetas no lo he dicho, pero es algo, un proceso biográfico, ¿no? De como hombres y como mujeres. Entonces, un poco se tiene... Ver un poquito que es para él o ella lo normal, porque yo como profesional no le puedo decir, porque si yo atiendo a esa diversidad, digo, bueno, pues tú sabrás qué es lo que quieres tú, porque muchas veces va en... Esa pregunta va detrás, esta moral que estamos hablando, de decir, joder, pues yo deseo esto, pero es que en la sociedad esto está mal visto, y lo que nos están buscando en nosotras como profesionales es un... Es no, o sea, tranquilo... que es tu deseo, tu propio deseo o tu propia forma de actuar y está bien así, a ti te causa satisfacción, tú estás feliz, sí, yo estoy feliz con ello, pero es que veo que no es lo habitual. Pues no importa que no es lo habitual, es tu forma de hacerlo, es tu deseo. ¿Por qué voy a juzgar yo lo que está...? O sea, ¿por qué, quién soy yo para juzgar, salvo que se esté saltando normas de legales, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar qué es lo normal o no normal, ¿no? Entonces, lo que están buscando en nosotros y en nosotras es precisamente decir, joder, tú como profesional, dime que soy normal, ¿no? No sé si me estoy explicando. Están buscando que tú les confirmes que lo que le pasa no es nada raro. Pero si yo atiendo a esa diversidad, si yo como profesional veo toda esa diversidad, digo, bueno, tú eres feliz, a ti te gusta, tú te causa algún trauma, algún trastorno esto, no, pues adelante. ¿Quién soy yo para juzgarte? No juzgar, decía Ana, desde una manera empática, no juzgar.
¿quién soy yo para juzgarte? ¿No? Salvo que haya salvo que se esté saltando normas legales, ¿no? O, y a veces lo que nos pasa peligro para él mismo, uh-huh, o para ella misma o para otros. Ahí estaríamos hablando de otra cosa. A veces lo que nos pasa para medir la normalidad o anormalidad del otro es mi propia sexualidad. Uh-huh. Lo que yo hago, siento, pienso es lo normal. Y lo que sale de ese modelo es lo anormal. Entonces, cuidado con ser nosotras el propio referente que mide la sexualidad o la normalidad de los demás. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición que habéis hecho, me ha gustado mucho. Y luego, imaginaros, al hilo de Iván, creo que se llamaba, sí, ¿no? Sí. Imaginaros que una persona os dice que le gusta a los niños, que tiene una parafilia. Vosotros, ahí como ya rompemos la, ¿no?, la conducta legal, o bueno, lo que, o ¿cómo habéis dicho? Acaba, tú... Sí, eso. Le gusta a los niños. Una persona adulta le gustan los niños y siente deseo hacia unos niños. ¿Vosotros ahí qué hacéis? ¿Deriváis? ¿O cómo, no sé, qué hacéis? El que a alguien le gusten los niños o las niñas no es ningún... ¿Has dicho? ¿Que sienta deseos sexuales, sí, hacia unos niños? El sentir deseo erótico hacia menores no es ningún delito. ¿No? El delito son las conductas. Vale, pues... Pero es que has tocado un tema que es muy importante, ¿eh? Me parece que es imprescindible discernir entre lo que son las fantasías y lo que son las conductas. Cuidado con criminalizar los pensamientos, los deseos y las fantasías. Pero evidentemente nuestra labor es proteger a los menores, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que nuestra labor como terapeutas sexuales o desde la sexología? No hablamos de parafilias, hablamos de peculiaridades eróticas. Ante una peculiaridad erótica de ese pelo, nuestra labor es conducir de tal manera, ayudar a que esa persona conduzca su deseo de tal manera que no se convierta en un acto. ¿Vale? Que puede ser a través de juegos simbólicos, de un montón de posibilidades. Ese sería el tema. No anular, no prohibir el propio deseo, porque muchas veces es en la propia prohibición del deseo donde se nos descuajeringa el tema y acabamos haciendo lo que no queremos hacer. Porque en las propias personas que sienten esos deseos, muchas veces se fustigan, se flagelan, porque no quieren tener ese deseo. Entonces, es vehicular, ¿vale? Hacer que es que el deseo no vaya al terreno de la conducta. Para ese caso, normalmente lo que habría que hacer es derivar, porque en nuestro conocimiento y en nuestra labor profesional no tenemos la formación suficiente para hacer ese trabajo que ha comentado Ana. Entonces, efectivamente, no la cara de ponía ayer Irina, ¿no? O antes Ana ha dicho, no poner así, sino precisamente actuar con naturalidad, ¿no? Y ayudarle a que exprese, ¿no? Y para nosotros ver si se queda en el terreno de la fantasía, si hay un deseo de pasar al acto y ya. ¿A quién se deriva? Pues se podría. Bueno, en este caso de adultos, al final, lo ideal sería pasarlo a un sexología. Lo que pasa es que aquí la sexología, lo que comentábamos ayer, ¿no? En Osakidetza no hay. O sea, que se debería derivar o bien a lo que decía ayer Irina, o bien a salud mental o bien a los recursos privados, ¿no? Pero aquí pues lo único que tenemos ahora mismo, hoy en día, es salud mental, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que yo veo, que desde salud mental también hay una falta de preparación sexológica muy grande. Y muchas veces lo que yo percibo es que las personas que van con deseos muy peculiares a salud mental se encuentran con que patologizan. Y acaban quizás apareciendo un problema donde no lo había. Entonces, por eso es tan importante, aunque sea una base sexológica,
para no acrecentar los problemas, claro. ¿Más preguntas? Ah, vale. Hola. Mi pregunta es que, porque a veces al tomarte la pastilla anticonceptiva, en plan, la del día después, vaya, que porque a veces sangras y otras veces no. Bueno, es un efecto secundario de la pastilla. O sea, bueno, tú quieres decir que a veces se tiene la regla un sangrado, pero un sangrado de tipo no, en plan, regla. Te la tomas y al día siguiente hay gente que sangra y hay gente que no. ¿Y pues por qué? O la misma persona, porque una vez sangra y a la siguiente vez que se la toma, no. Pero eso suele depender del ciclo, en la situación del ciclo que estés, ¿no? Según en la etapa del ciclo. O sea, a ver, no me estoy aclarando. En el día del ciclo en el que estés, si hay, depende en el útero, si ha habido ya, si se ha desarrollado la capa del útero, pues puede haberse un sangrado, pero si acabas de tener la menstruación, puede que no lo tengas, ¿no? Porque todavía el útero no le ha dado tiempo a crearla, a desarrollarse. La capa, ¿me entiendes, no? Depende un poquito del ciclo, del día del ciclo en el que estés. De todas maneras, bueno, últimamente hemos tenido un par de consultas de todas maneras, sí, con jovencicas de 15, 16 años que aun habiendo tomado la poscoital, según declaran, en las 24 horas después del coito no protegido, según declaran, digo, han tenido manchados en el momento en el que les debería haber venido la regla, han estado muy tranquilas y se han encontrado con un embarazo no planificado de 11, 14 semanas. Eso he tenido en un mes un par de consultas así. Así que cuidado, también tenemos que tener... Y a 11, 14 semanas no son 6, ¿no? De todas maneras, no sé si la matrona quiere algo que aportar. No, bien. Aprovechando que tenemos una matrona, ¿no? ¿Qué hay más? Y hay más matronas por ahí. Si alguna matrona quiere completar mi respuesta, pues, o nuestra respuesta, pues adelante. Por ahí hay. Bueno, damos paso a la última pregunta. Espera, que quedan 10 minutos. Decidir, ¿no? Entonces tienen que decidir. El que levante más alto la mano. Hola, buenas, me llamo Tomás. Quería preguntaros por... Hay un término que se viene usando de un tiempo para acá, que es el poliamor. Quería preguntaros qué opinión os merece y luego... Otra pequeña pregunta que es, si hablamos de relaciones y hablamos de sexualidad, ¿podemos compartir términos, por ejemplo, de hablar de amistad y sexualidad? Gracias. No sé si me he explicado con la última. Vale. Hablamos de relaciones que no son, con coito y tal, de sentimientos también y demás. Entonces, me preguntaba si se puede compartir amistad y sexualidad. ¿Sexualidad? No sé, sí, o sexo. O, bueno. La sexualidad no es... Lo que sentí... O sea, el que te líes. Sí. O sea, que amigo con derecho a roce. Bueno. Eres segura. Vale, vale. Con el... Bueno, eso. El poliamor. El poliamor. Está preocupado por el poliamor. A mí me da, en cuanto al tema del poliamor, me da la sensación de que se está imponiendo, dentro de, acordaros de cuando hablábamos de los ejes, que se está imponiendo como una nueva norma. Entre determinados sectores jóvenes se está vendiendo la idea de que tener varias relaciones de más o menos de pareja es mejor que tener una, o mejor que no tener ninguna. Entonces, vuelvo otra vez, o volvemos a lo que hablábamos de los objetivos. Lo importante es, ¿está bien o está mal? No, ni bien ni mal. Esa persona
o esa pareja o ese conjunto de parejas, ¿cómo se siente con ese tipo de relaciones que tienen? ¿Bien? ¿Mal? Hay que ir a la satisfacción de cada uno, de cada una. ¿Qué valoración haces de esas vivencias que estás teniendo? Uh-huh. Y cuidado, vuelvo a repetir, cuidado con imponérnoslo como norma, porque yo lo que estoy viendo es que en determinados ámbitos, como es lo guay, acaban metiéndose en esas relaciones sin realmente partir de un propio deseo. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Me estoy moviendo desde el deber o me estoy moviendo desde el deseo? Ver esa satisfacción que siente, desde qué punto se mueve, porque al final lo que tenemos que potenciar son los propios deseos, no la norma. ¿No? Ahí está la diferencia. Con respecto a la amistad, donde haya también relaciones eróticas, pues lo mismo. Ni bien ni mal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo os sentís? ¿Lo estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Es todo? ¿Hay cierta sinceridad en el sentido de que tampoco creo que tengamos que contar todo a todo el mundo, pero están las cartas sobre la mesa, todo el mundo sabe a qué se está jugando? ¿O hay algunas personas que están jugando a cosas diferentes? Porque a veces se llega a la erótica exclusivamente buscando lo erótico por una parte, igual la otra persona no está solo en el terreno de lo erótico, sino también de lo emocional. Bueno, hay que conjugar y ver que, y lo importante, el objetivo, vuelvo a insistir, es que el objetivo es que cada uno y cada una se sienta bien siendo quien es y comportándose y viviendo lo que viva. Sí. Nos da tiempo a otra pregunta, ¿no? No sé si había ahí una. Ahí arriba, ¿no queréis hacer una? No. Ah, te la ha quitado. Ah, vale. El del poliamor, quería. Ahí. Hola. Bueno, ya al término de que han preguntado cosas que están de moda, yo iba a preguntaros también de lo de las nuevas identidades sexuales, de los que te dicen que son demisexuales, sapiosexuales, son los que se me ocurren. ¿Vosotros dónde lo englobáis? Quiero decir, ¿cómo tratáis esos temas que os vienen ahora? Qué pena no haber puesto el vídeo. Mira, es que... pues está bien, mira. Una de las... de lo que habíamos pensado en nuestra intervención era poner un vídeo, pero lo podéis ver, ¿no? De Catastrófico. Es un youtuber que se llama Caos, que dibuja también. Bueno, en el vídeo este venía a hablar de concepto como asexual, demisexual, fraisexual, sexual. En fin, es del estudio catastrófico con K, todo, y el título del vídeo es Mi sexualidad, el espectro asexual, caos. Vamos, mi sexualidad, guión, el espectro asexual, guión, caos. Bueno, sin más, era porque consideramos que es muy interesante también, bueno, si trabajamos sobre todo con una franja de edad determinada. Los youtubers tienen una influencia muy importante en las redes sociales, todo lo que se maneja por ahí. Y es verdad que ahora hay un montón de conceptos y de etiquetas y de categorías nuevas que tienen lo sexual como apellido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un haste borraste impresionante de terminología, porque en esos cajones donde lo sex está, hay desde conceptos relacionados con la identidad sexual, como por ejemplo transexualidad, que tiene el sex ahí, como orientación del deseo, como peculiaridades eróticas, como vinculaciones, tipos de vinculaciones amorosas, todo en el mismo cajón desastre, ¿no? Entonces al final no sabemos muy bien con qué nos manejamos. Por eso yo os invitaría a coger el hecho sexual humano como base para la hora de, cuando entendáis a alguien, saber si estamos hablando de identidades, si estamos hablando de orientaciones del deseo o de qué estamos hablando. Uh-huh. ¿Vale?
Dentro, creo, estoy segura que ese nuestro modelo, el de la sexología sustantiva, creo que es un modelo en donde caben todas las posibilidades de la diversidad humana y que nos es suficiente. Aunque luego, bueno, hay gente que opina que ese tipo de categorías, ¿no?, de demisexual, freisexual, bueno, pues que denomina cada una de las posibilidades, pero es que, como hablábamos antes, hay tantas posibilidades de sexualidades como personas existen, por lo tanto, habría que tener tantas categorías como personas existimos, con lo cual... Pero no quedarnos con que la diversidad sexual es todo eso, sino que también las tarjetas que os he presentado yo, ¿no?, que influye la edad, influye las situaciones, ciertas situaciones patológicas, incluso sus tratamientos, influye, bueno, pues otras muchas cosas, ¿no? Las capacidades, ¿no?, las distintas capacidades. Ver la diversidad sexual con, en toda su, su amplitud. Y que eso esté en nuestra mirada cuando miremos al usuario y a la usuaria que estamos atendiendo, ¿no? Sí. Que esas diferentes categorías, esa diversidad, esté en nuestra cabeza cuando estemos atendiendo al otro o a la otra. Bueno, damos las gracias a nuestras ponentes.